Hola. ¿Te cuento qué? ¿Qué? Visitan a sus familiares. Te cuento que sí. No van, ¿no? En otro sitio. Está haciendo frío, ¿no? O me parece. Te cuento que íbamos a ir en la mañana y volver a las 12. Así que no hemos ido y nos esperan para almorzar. A Chorrillos. Ya. Bueno, está cerca. Sí. Está bien. Ya sé que les he dicho que ahorita voy. No te quito tiempo, pero... No, no me quitas el tiempo, yo quiero hablar contigo. Ah, porque le han preguntado por mí. Claro. Ah, ya, ya. Entonces... Es que yo he dicho directamente, porque le han preguntado, que ella es bien amiga de Miriam. Ya. Y seguro ya se han dado, ya le han mandado con esa respuesta. ¿Tú crees que no le van a decir? Claro. Sí, porque ella primero no... Por eso es que ella quería mi declaración. Ya. Sí, la está cubriendo a ella, porque ellas ya han pactado ya. Ella, o sea, cuando pasó lo de Richard, a la semana, a las dos semanas, me hicieron apagar cámaras dentro del palacio. Me hicieron, ella entró por PCM. O sea, Patricia. Sí, Patricia Belguán entró por PCM. Entró y habló con el presidente, pactó ya y ahí le dijeron, ahorita... Como está movido todo, no la pueden sacar fuera del país, porque a ella le han prometido sacarla fuera del país. Ella tenía miedo, entonces cuando sale, Miriam le dice al presidente, yo iba a reunir con el presidente, ¿y qué tal? Sí, pero todavía falta, le dice. A ver, te toca a ti, le dice. Para convencer. Sí. Yeah. Y ya pues, habló Miriam y se quedaron con más de una hora hablando las dos. Yo no sé en qué habrán quedado ahí, sí. No sé. Su situación es bien complicada, ¿no? ¿De quién? De Patricia. Sí. La pregunta. ¿Estás segura? Tal vez estás confundiendo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Belita, ¿cómo estás? Todo bien. Belita, charla. Una consulta. ¿A ustedes los han llamado al Congreso? No, a mí no. ¿Y sabes si a Orlando a ellos? No. Ah, no sé, no tengo ni idea. Ya. No, no, ya, no. Y aparte ya no contesto teléfono que no tengo registrado. Ah, mejor. Ya, estamos en comunicación entonces, eso quería ya. saber. ¿Ya? Ya. Chao, Benita. Chao. No los van a llamar entonces. No, ya no contesto teléfono que tengo registrado. Ya, Benita, no un beso. Chao. Chao. Es que yo conozco, pero yo he dado esa información cuando a mí me han preguntado. No, y yo los he limpiado a los edicales. Yo tengo los correos. Ya, que te he enseñado, creo. Cinco, los correos, cinco. Son cinco. Las cinco veces, cinco a seis veces que yo he puesto en la agenda, esas veces ha ido Richard. Y todita se reuní con el presidente y con Miriam. Ah, o sea, los tres. Todos, pero yo lógicamente. He dicho, lo he limpiado con el presidente, he dicho que ninguna, en absoluto, ninguna. Pero también ya me han dicho de que yo podría decir, ¿por qué mentiste? Por miedo a mi familia, por miedo a mis hijos. Eso vamos a decir. Sí, eso voy a decir, voy a tener que decir eso. Pero, por eso es que yo quiero que la pregunta vaya directo a mí, que me pregunte. Ahora, ¿cuántas veces Miriam te llamó? Para que agendes la entrevista de Cisneros con el presidente. ¿Cuántas veces se reunieron los tres? Martín, Miriam y Cisneros. Escúchame, en mi declaración en el Congreso yo digo que hay correos que yo he hecho, porque a mí me dicen, ¿no? Pero también hay registros de ingreso que no se registran. Y en esos registros de ingreso, Miriam ha hecho un montón que entre Richard Cisneros sin registro. Sí, aparte de las 5 o 6 veces que ha ido, hay un montón de veces más. Pero se ha reunido con el presidente y Miriam. Sí. O sea, se han reunido los tres. Claro, los tres. Es ahí donde él pone la tacita de café. Ya, pero espérate, vamos a hablar de esto. Voy a llamar a una persona y le voy a decir. Le voy a preguntar. Mana, mil disculpas, solo una preguntita. ¿Tú recuerdas cuando me contaste que Richard Cisneros había ido a una juramentación? Ya, eso sí ha ido, ¿no es cierto? Porque te acuerdas que me dijo que él no me había visto a mí y pensaba que yo ya no estaba trabajando. Claro.
¿Cómo, cómo? Ya le había, cuando me contó que había ido por Miriam, que había encontrado su trabajo por Miriam, que Miriam había hecho todo, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero eso fue una juramentación, ¿te acuerdas qué juramentación fue? Fue antes de la juramentación de Gastón, o sea, una que hubo antes, porque la de, no, Gastón no, estaba todavía el negrito, porque él me dijo, me acuerdo que la población, incluso, ahí estaba el comandante general, tu amigo el negrito. Ya. Ya, entonces eso ha sido en el Salón Dorado. En la que le había invitado a ir a Lavalle, ya. Ya, entonces voy a sacar mi cuenta, bien, ¿cuándo ha sido? Sí, pero es una, todavía cuando estaba ahí Lavalle. Ya, sí. Es que tengo que sacar bien mi cuenta porque seguro me van a llamar esta semana. Y tengo que saber bien para yo dar pasos buenos. Ya, entonces sí ha estado en una juramentación. Ya, llaman, sí, gracias. Ya, manita, chao, chao. ¿Ya ves? Incluso estuvo en la juramentación, ahora. A ver. De los ministros antiguos del presidente. A ver. Los antiguos. No ha sido tan. Tan antiguo. Tan antiguo. Antes, más reciente, 2018. No, 2019. Ah, ya. Yeah. 2019, ahora sí, en 2019. Juramentaciones de ministros 2019. Ya, vamos a buscar. Estoy buscando. ¿Y quién es la señora que le llamaste? ¿La dejo? Miriam, ¿de qué Miriam? ¿Sí? ¿Ella? Ah. Ellas son amigas de Richard. Ex amigas de Richard. Ah. Ex amigas de Richard. Sí, es que le está pagando, pues ya sabes quién es el intermediador. Sí, sí. En los abogados que tiene Richard, averíguate, mira, un dato. Uh-huh. Averíguate los abogados que tiene Richard Cisneros, yeah. Son los que le está pagando el señor. Yeah. Esos son los abogados que le está pagando el señor. ¿Quién era? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, no te crees. Sí, fui, yo te estoy diciendo desde el otro día. O sea, Martín está pagando a los abogados de Richard. Sí. Qué loco. A través del intermediador, que es Oscar Vázquez. Eso es lo que querían hacer contigo. Claro, pero están enojados conmigo porque yo no he usado sus abogados para nada. Estoy buscando. El presidente le paga a los abogados a Richard Cisneros. Uh-huh. A ver. Lavalle, eres mala con putas ganas. Sí, ahora sabes que está peleando con Cateriano, claro, porque el presidente por eso tiene miedo. ¿Tú le has contado alguna vez a ella de Chejade? Lo odia Chejade, Miriam Morales lo odia. Por eso te digo que los edecanes no han ido a declaración, porque yeah. Los edecanes me guachean todo. Pero le han dicho a ella que no hablan nada conmigo. Y me dicen, cae esta maldita, porque así le dicen ya. Lo odia a Chejade. Ella ha hecho con la Zoraida que quieren bajárselo a Chejade y a Alarcón. ¿Ya? Ella está convencida que lo va a lograr. Así que ten cuidado, hermana. Me dicen así: ten cuidado. Chejade. Mucha madre, ¿no? Lo odia, dice. Lo odia. Ella quiere que salga Chejade. Y Alarcón. Por lo que ella, por lo que Chejade, por lo que ha pasado, claro, la respuesta del domingo, claro, por eso es que eso le perjudica a ellos, claro, pues. Y Chejade se ha puesto los pantalones y ahora lo quieren dejar solo. Sí. Uh-huh. Urresti está moviendo eso. Urresti, pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente. Claro. Urresti antes me llamaba a mí, yeah. Hasta dos semanas antes de salir, uh-huh. Urresti me llamaba. Pero ahora ya no me llamo porque seguro ellos le han dicho, ya no la llames a ella. Claro. Y ahora todo es con Miriam. Claro. Uh-huh. Porque los edecanes me han dicho, estaba el presidente, no sé con quién, sentado en Grau. Y Miriam hablaba con Urresti, como grandes amigos. Y yo dije, ahí ya me convencí de que Urresti ya ha cambiado. Ya no me llama a mí, no me dice nada porque ya es con Miriam el trato. Uh-huh. Martín, ¿te entiendes? Sí. Pero, o sea, Urresti habla con el presidente directo y con Miriam, ¿sí? Directo, sí. ¿Todos los días? Todos los días. Anote. Todos los días hablan, todos los días. Ah, él es el delfín, entonces. Sí. ¿En qué ministro así? ¿Ves?
estoy buscando en qué juramentación de ministros ha sido. Que de Richard. Claro. Porque él entra con Miriam. Claro, exacto. Y Miriam dijo de que ahí lo saludó de casualidad. Sí. No, ese ha sido antes. ¿Sí? Esto es ahora, ¿no? Hace en 2019, poco. Sí, espérate. La va y...